justo el cumpleaños de Carlitos Sálava. El plantel lo tiene, le quiere mucho, es un pibe muy muy bueno, así que bueno, por suerte podemos disfrutar este momento todos juntos, ¿no? Bueno, se siente muy 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 agradable, bueno, no me esperaba esta sorpresa. Y bueno, decirle muchas gracias a ellos, a mi familia, por seguirme apoyando, a mis compañeros que son como una familia para mí, y sobre todo a Dios y a la Virgen María por darme esta gran oportunidad de este año seguir cumplir un año más de vida, y espero seguir así por el resto de mi vida. Todo el cuerpo de jugadores, cuerpo técnico, se unió en una celebración en la que inclusive salimos todos embarrados de pastel. Alegría total, y que demuestran que te tienen mucho cariño aquí en lo que es el Manta. Sí, bueno, hasta usted salió embarrado, pero bueno, una alegría tremenda, en serio, que no sé cómo decirlo, que muchas gracias a ellos, que son, como digo, unos hermanos para mí, siempre me han dado consejos, y ahora disfrutarlo de esto con un triunfo de mañana. Ahora seguir luchando, ya que ya soy, como quiero, día mayor de edad, de 18 años, y bueno, seguir siempre adelante, no fallarle al equipo, sobre todo a mi familia. El regalo ideal sería mañana a ganarle al Cuenca, y sobre todo si se te abre el arco y puedes anotar un gol aquí, sí, con el man. Sí, eso es lo que yo deseo, que mañana sea una alegría tremenda, y sé que lo vamos a lograr. Sí, la verdad es que me siento muy contenta, y todo que él esté integrando un gran grupo como es el Manta Fútbol Club, y a la vez también celebrando su cumpleaños número 18, que ya, como quiera, ya no es un muchacho, sino ya pasó a ser un adolescente más, mayor de edad, y que nosotros como padres le deseamos lo mejor y que todo salga bien, que esta semana ganemos. Nosotros lo apoyamos en todo, pero eso sí, siempre y cuando le inculcamos la humildad, el respeto para todos, y gracias a Dios me parece para nosotros un muchacho sumamente tranquilo, y que Dios lo siga guiando y que lo proteja. ¡Bien!